Sí, Tlali, deja eso, por favor. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¿Vas a descomponer los experimentos que estamos haciendo para demostrar? La máquina de vapor. Una máquina de vapor. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar, mis queridos hobbits de escuelas secundarias técnicas. ¿Cómo están? Me da gusto estar nuevamente con ustedes. Y vamos a iniciar nuestro programa con esta traviesa Algo. hobbit que me tocó por suerte tenerla de aprendiz. Pero, ¿con cuál vamos a iniciar? Vamos a iniciar, vamos a continuar con la plática que Estrellas. teníamos sobre las máquinas de vapor. Okay. ¿Recuerdas este artefacto, mi querida Citlali? Sí, es la máquina de Aaron. Este artefacto, podemos verlo. ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos en uno de los programas? Sí. La máquina de Eran. Aaron. Muy bien, pues déjenme recordarles que esta fue la primer turbina de vapor construida, ideada por el hombre, ¿verdad? Wow. Nuestra primer turbina. Muy bien, pues vamos a seguir la evolución de los motores, en este caso de combustión interna o Interna, externa. no, Interna o combustión externa. externa. ¿Por qué es combustión externa, mi querida Citlali? Porque libera energía en forma de calor. Y aparte, me imagino, no sé si esté bien, porque su combustión se puede ver y en la máquina de combustión interna no. Exacto, o sea, la máquina de combustión externa se le aplica el calor por fuera. Exacto. Por fuera de la máquina. Y las máquinas de combustión interna producen el calor dentro del mecanismo, ¿verdad? Sí. Entonces es combustión interna, combustión externa. Todas estas máquinas que vamos a ver son máquinas de combustión externa. Okay. Correcto. Entonces vamos a hablar de un paso importante en ¿La ciencia? la Ah, invención sí. de los motores. Los motores son importantes, ¿verdad, mi querida Citlali? Claro que sí, son muy importantes. ¿Para qué nos puede servir un motor, Un Citlali? motor. Pues puede ser el motor de un carro, el motor de un tren, el motor de un carro otra vez, el motor de otro tren. Me diste dos. Son cuatro. Son motores diferentes. Exactamente. Hablemos de la licuadora, por ejemplo. Ah, también la ¿Cómo nos licuadora. ayuda un motor en la cocina, en el procesado de los alimentos, ¿verdad? Sí, cierto. Otro motor en la cocina, mi querida Citlali. Con el que cuelas las cosas, el huevo, cuando quieres hacer hot cakes, y lo oprimes y pff. Se llama batidora, muy bien, una Sí, batidora así le dicen eléctrica, batidora. perfectamente. Sí. A ver, ahora un motor para el aseo del hogar. Un motor se llama, un motor robotina para el aseo del hogar. Sí, mi querida Citlali. La lavadora. Perfecto, la lavadora, la secadora, La secadora, la aspiradora. la aspiradora, muy bien. Sí. Una Koblenz, ¿verdad? Pues quién sabe, pero sí, la aspiradora. Y eso que no me pagan el comercial, fíjense nada más. De veras hay que hacer algunos tratos por ahí Mis tratos. para financiar los Sí, programas, por para favor. poder llegar a nuestros hobbits con más Hace falta, hace falta. calidad, con Sí. más equipo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a buscar la manera. Mientras. Ok. Entonces estábamos con que para el transporte, ya dijiste, el motor de un automóvil, Exacto. De un tren, del el metro. motor de un tren. El motor de un tren puede ser eléctrico, el motor de un tren puede ser de vapor Sí. o puede ser de combustión interna. Diésel. ¿Dicen? ¿Quién dicen? Diésel. Diésel. Combustible diésel, Oh, exactamente. ya. ¿Oh? Sí. Bien, pues los motores tienen aplicación en todas partes. Un ventilador Un para el ventilador. confort, ¿verdad? Ah, sí.
Los ventiladores. Los sillones esos donde te sientas y te dan masaje. Ah, ya los probé. Sí, ¿te Sí, gustaron? está padrísimo. Sí. Sí, le echas 10 pesos, no, algo así, 30, no me acuerdo Sí, y cuánto. te Sí, relaja toda la ah, espalda, esos el motores cuello. sí me la... Sí, sí me gustan. Ah, yo para mi estudio me voy a comprar uno de esos Yo también. próximamente. Ahora lo ponemos acá en el cuarto piso Ojalá. para que Sí. quedemos bien, bien relajados después de un Sí. programa, porque nos ponemos muy tensos cuando Ah, transmitimos demasiado. Ah. técnicamente para ustedes, porque siempre estamos preocupados por darles calidad. Sí. Bien, mis queridos hobbits, pues vamos a entrar en materia. Sí. Tenemos una máquina que transforma el calor producido por una combustión, transforma ese calor, esa energía calorífica, Sí. la transforma en energía mecánica, como Oh. nuestra primera máquina, máquina de Herón. Herón, perfecto. Nada más que en este caso es más eficiente y tiene aplicaciones múltiples. Órale. Este artefacto se utilizó muchísimo cuando, Yo sé. a ver, ¿tú sabes? Sí, es de la Revolución Industrial. En la revolución, Sí. precisamente en la revolución industrial fue provocada precisamente por los avances, innovaciones tecnológicas en relación a la producción de energía de movimiento. Y fue a mitad del siglo XVIII y a principios del siglo XIX en la Gran Bretaña, en el continente europeo. Perfecto, Sí. muy bien, Eso exactamente. sí. Entonces se basa en la automatización, Sí. el producir artículos ya ahora con, ya sin utilizar la fuerza de los animales o la fuerza del hombre. Aunque también, aunque no se utilizaba mucho la fuerza del hombre, había una gran explotación en el continente europeo. Había. Había, todavía, sí, había. Había. ¿Te gusta la sociología, verdad, Sí, mi me gusta querida mucho. Hobbit? Muy bien, hay que estudiarla también, hay que Sí. estudiarla y meternos a fondo en todos esos aspectos, porque todo tiene que ver y todo está relacionado. Exactamente. La ciencia, la tecnología, Sí. ¿verdad? La cultura, la La economía, cultura, ya la que hubo muchos economía. cambios en eso también. Exactamente, muy bien, mi Sí. querida Hobbit, muy bien. Entonces. Me da mucho gusto que estés aprendiendo, igual que nuestros hobbits Ja. en las escuelas, Sí. verdaderamente. Bueno, resulta que se desarrolló este mecanismo que les voy a describir a grandes rasgos. Para ello voy a pedirle por aquí a producción que nos haga acercamientos de este modelo que voy a empezar a trabajar, a describir. Miren ustedes. Tenemos una base, en donde se soportan todas las piezas. Hay una columna, esta columna de aquí que estoy señalando, es la columna del eje principal del motor. Esta columna de aquí, si alcanza a ver, o la giramos un poquito, así, a ver si la puedo. Esta columna, esta de aquí, esta columna es el eje del motor. Wow. Y aquí hay un pequeño cigüeñal, ¿Qué es un cigüeñal? es este pequeño soporte que tiene aquí Como el que tiene el tren, la ¿no? polea, exactamente. Espérame, no le toques mucho, Sí. porque tienes mucha fuerza, mi querida Hobbit, y puedes Sí. descomponer el modelo. Ah. Esto se llama cigüeñal, es decir, es una pieza excéntrica, o sea, está fuera del centro, es un eje excéntrico, que mueve una varilla, que estamos viendo que se encoge y se retrae, que se llama cigüeñal. Vamos a voltearla de frente para que puedan ver el cigüeñal. El cigüeñal es este y hay una biela, esta se llama biela, esta varilla, la varilla de acá se llama biela y el eje excéntrico es el cigüeñal. Bueno, ¿qué es lo que mueve esta biela? Su dedo. Un pistón. Un pistón, hija, un ¿Un pistón. pistón? Un pistón que está aquí adentro. Sí. ¿Sí? Este Oh, ya lo pistón vi. entra justo en un cilindro. El cilindro es esta parte de aquí
Sí. que lo construí con una parte de una jeringa de plástico. Todo esto es Ah, sí, una cierto. jeringa de plástico. Sí. Tiene todavía la graduación ahí. A ver si podemos acercarnos para ver aquí la graduación de la jeringa. Oh. Exactamente. Y adentro se puede ver cómo se desplaza Sí. nuestro pistón. Oh, ya. Yeah. ¿Sí? Sí. Que también es de resina epóxica. Todo este motor está construido de resina ¿Qué es epóxica. eso? Resina, es un polímero que es líquido y la podemos verter en algún molde. Le ponemos un catalizador y con ese catalizador endurece. ¿Qué es polímero? Ah, Entonces, bueno, está bien. luego lo explicamos porque si no Ah, nos okay. vamos a Ah, que salir okay, extender. Sí. a extender de más. Tenemos entonces ya las piezas fabricadas con resina y entonces pues es muy fácil construir mecanismos o modelos con este material porque le damos la forma que queremos. Hacemos el molde y lo Sí. vaciamos de manera líquida, ¿verdad? Órale. Ya solidifica con su catalizador y Perfecto. obtenemos la pieza, ya luego la pulimos, la limpiamos, le sacamos brillo y queda lista. Bueno, Y entonces. seguimos describiendo. Hay un pistón adentro del cilindro, que es un trozo de jeringa, y esto desliza sobre una base, que es esta de acá atrás. Vamos a voltearla de este lado para ver si la podemos ver mejor. Ahí tenemos la base. Esta base tiene un tornillo que sujeta el cabezal. El cabezal es toda esta pieza que tiene el movimiento de balancín. Bien, entonces, aquí hay unas perforaciones que permiten que la presión del gas, en este caso, fue pensado para vapor. La Sí. presión del vapor entraría al pistón y como está en expansión, lo desliza hacia afuera. En ese momento que se desliza hacia afuera, el pistón cambia de posición el cabezal, cierra una válvula para que deje de haber presión de vapor y abre otra para que saque nuevamente todo el vapor contenido en la cámara. Este movimiento lo hace de forma automática y lo que mantiene el giro es precisamente el volante de inercia, que es esta polea que tenemos aquí, este cilindro, esta pieza cilíndrica, que regresa el pistón Sí. a su punto original para que el gas, en este caso el vapor, lo vuelva a impulsar. Órale. Bien, Sí. entonces si me detienes mi micrófono, Claro. vamos a ver cómo funciona. Obviamente, para evitar tener fuego y hacer la demostración con vapor, Sí. aquí lo que vamos a hacer es a simular la caldera con este tanque de aire comprimido, para no poner en riesgo el estudio de televisión, Claro. ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hacerlo funcionar, a ver qué tal. Va, va, va. A ver qué tal. Pero un consejo. Sí, dígame. Yo he visto que una vez aquí le apretaron y se le salió esto. Bueno, es un modelo de demostración nada más. Okay. Si quisiéramos hacer un prototipo ya para reproducirlo muchas veces, Sí. para aplicarlo ya tecnológicamente en varias aplicaciones, Okay. tendríamos lógicamente que hacer los acoplamientos de manguera y todo esto con cuerdas o con abrazaderas para que quedaran bien sujetos. Okay. Bien. Chip. Bueno, es un modelo de demostración. Okay. Entonces, al apretar aquí, la presión del aire entra por la manguera, Sí. empuja el pistón y el motor tendrá que empezar
a moverse. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ir abriendo poco a poco la válvula y le vamos a ir girando. Oh, y ahí vale. Tenemos. Wow. Ahí está funcionando nuestro motor. Vientos. Bien, pues ¿cómo ves, mi querida Hobbit? Oh, interesante. O sea que esto es presión. Aquí hace presión. Esto sería la válvula. No, el pistón. Esto sería la caldera de... Ah, la caldera. La caldera de vapor. Ok, que funciona con carbón, ¿no? Con carbón, efectivamente. Ok. Digamos que en la revolución industrial... Sí. Fue con carbón. El carbón fue el que impulsó la revolución industrial. Sí, claro que sí. Nuevos minerales. Entonces, sí. La caldera... Sí. Llevaba agua, okay. Se calentaba, entonces al calentarse, uh-huh. El agua hervía, se convertía en vapor, y ese vapor trataba de salir, okay. Porque iba generando presión, y entonces pues se canalizaba a través de los ductos para empujar los pistones de los, okay. Motores que a su vez movían muchas cosas. Ah, sí, grandes cosas como bombas también. Fíjate nada más, ahí va un comentario que suena interesante. Sí. Ahorita en el hogar tenemos muchos motores. Tenemos el de la licuadora, claro, el de sí. La lavadora, sí. El de la secadora de pelo, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Incluso hay cepillos de dientes eléctricos. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Bien, rasuradoras eléctricas que traen también un motor. Uh-huh. Yo no las uso. Yo tampoco. Yo no las uso. Yo tampoco. Pero bueno, la situación es esta, fíjate. Sí. Lo curioso, ahorita en el hogar, en una sola casa, puede haber 8 o 10 motores diferentes para diferentes usos. ¿De combustión interna o externa? Todos eléctricos. Okay, todos eléctricos. O la mayoría eléctricos. Sí. Aquí lo que pasa es que en la revolución industrial, sí. No había energía eléctrica, no se había generalizado o desarrollado la energía eléctrica de la manera que la conocemos actualmente. Ok, ¿cómo fue? Entonces, okay. ¿Cómo utilizaban los motores? ¿Cómo utilizaban los motores? Los motores en la industria. En la industria. ¿Les ponían carbón? Bueno, sí, pero fíjate una cosa. Era un solo motor gigantesco. Ya. Yo sé cómo, sí. Yo sé cómo pueden entenderlo un poquito mejor. Ajá. Y también podrían mezclarlo con esta onda de la revolución industrial. En la película de Charlie Chaplin, la de Tiempos Modernos, está muy gracioso porque se supone que es una máquina que controla todo y aparte la explotación que hay hacia el obrero, ¿no? Si no me equivoco, creo que se llama La Máquina del Tiempo. Se llama Tiempos de Chaplin. Modernos. Tiempos Modernos, correcto. Tiempos Modernos, muy bien. Y es excelente película, muy sí. Bien. Bueno, pues efectivamente era un solo motor para toda una fábrica. Oh, sí. Y ese motor entregaba movimiento a varios aparatos, sí. Con un solo motor. Exactamente. ¿Cómo lo lograban? Ajá. Programando todo. No, la verdad no sé cómo. Pues miren, mis queridos hobbits, lo hacían, ese motor grandote, que era parecido a esto, que este modelito chiquito que tengo acá, sí. Se movía un árbol de transmisión, es decir, una flecha grande de acero o de madera, sí. Que giraba a lo largo de toda la planta de producción. Por eso no se permitía ningún avance en una sola máquina, porque podía afectar a todas las demás. Bueno, también está relacionado, efectivamente. Ah, okay. Sí. Pero ese es otro concepto también. Okay. Sí. Sí, sí. Se llama trabajo en serie. Ah. O sea, lo que va terminando uno, lo toma otro para sí. Seguirlo procesando. Okay. Pero bueno, estamos hablando del árbol de transmisión. Okay.
Ese árbol es una flecha que está girando a lo largo de todo el edificio. Sí. Y con bandas, cada máquina toma el movimiento para hacer perforaciones, para tornear, sí, para pulir. Cada aparato se conectaba a esa gran flecha de transmisión. Ok, entendí. Ajá. Sí. Y obviamente pues era difícil de manejar el asunto porque todo tenía que estar alineado a la flecha de transmisión y no se podía muchas veces aprovechar de manera óptima el espacio. Claro que ese no era problema, sí. Espacio había y mucho. Demasiado. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Comentarios. Vamos a ver, ¿sí?, los comentarios, claro que sí. A ver, aquí hay dos Lulús que aprecio mucho, es la Lulú. Lulú, saludos a Lulú. De la Escuela Secundaria Técnica 78, pero también una Lulú que quiero mucho, de la Técnica 6, que nos está viendo, que es de la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz. También un saludo de parte de Miri y de todos los de aquí. Acá estás. Aquí estoy, bueno. Aquí estoy. Ok, Lulú, me encanta este programa. Citlali está fuerte. Algo. De la Técnica 30. De hecho, todos los motores tienen cigüeñal. ¿Cuál es la función del cigüeñal? Bueno, no todos los motores tienen cigüeñal. Okay. Hablamos de... Por lo general, los motores tienen cigüeñal cuando hablamos de motores alternativos, es decir, que tienen pistones. Uh-huh. Y el cigüeñal es precisamente para completar el ciclo. Es el movimiento ¿De rotación? ¿Circular? De rotación circular, sí. Un ¿repetitivo? Movimiento circular. En un movimiento oscilante, ¿verdad? Okay, sí. Es el que nos sirve para convertir un tipo de movimiento en otro. No todos tienen cigüeñal, hay motores que no lo tienen, como por ejemplo los motores eléctricos que tienen una flecha nada más. Sí. Las turbinas que también tienen una flecha, no cuentan con cigüeñal. Y algunos otros motores que se llaman motores de pistones libres, y por ahí hay algunas otras rarezas que no cuentan con los elementos comunes de los motores de combustión externa. Vientos. Ni interna tampoco. Perfecto. Escuelas secundarias técnicas conectadas, la 30, la 104, la 73, la 112, saludos, la 14, la 7, la 19, 21, 55, 56, 39, 78, 26 y 22. Dice, la técnica 30, muy interesante, sin cultura no podría haber tecnología, ¿o sí? No, claro que no, bueno, de hecho la cultura es todo. Exactamente. Es todo lo que desarrolla el ser humano es cultura. Exacto. La tecnología, la ciencia, las artes, todo es cultura, ¿verdad? Bien. Lulú, saludos al profe y a mí, gracias. Muchas gracias. De la técnica 12, el motor de otra, el motor de otro carro, bien. Bueno, sí, efectivamente. Persona no sabia. No todos los carros, y vale la pena el comentario. Sí. No todos los carros son cuentan iguales con la misma tecnología. Ahí está el auto increíble. Hablamos, por ejemplo, sí, pero esa es imaginación, no es. Todo este tiempo viví. Hablamos, por ejemplo, de automóviles que funcionan con gasolina, sí, motores que funcionan con agua, con alcohol. Función. Sí, por aquí en el estudio también hay algunos que funcionan con alcohol, pero muchachos, eso no es un ejemplo, no es un ejemplo. Hay otros motores también, otros automóviles que trabajan con diésel, como habíamos mencionado, sí, y con otros combustibles experimentales, y incluso hay que funcionan como un automóviles con motor de hidrógeno, que ya luego veremos, por ahí vamos a hacer algunos experimentos. Ahora que tuvimos de invitado al escritor y físico, ¿cómo se llamó? Manuel Guerrero, que estuvo aquí con nosotros, hablamos precisamente del uso del hidrógeno en las naves espaciales, también sirve como combustible para hacer motores, fíjate, para mover motores, sí, el agua, ¿verdad? Exactamente. Y también sirve para generar energía eléctrica, entonces... Más adelante yo les prometo que vamos a hacer muchos experimentos con ese tipo de combustible. Ok, de la técnica 112. Creí que los niños de ahora no conocían la robotina. Lulú,
que también le vuelve a gustar, le gusta mucho el programa. De la técnica 112 dice, Wérales, de la 56, interesante y muy dinámica su explicación. Lulú, los motores que funcionan con luz, coches solares. Ah, ok, ah, bueno, permíteme el paréntesis. Sí. Ahí son motores eléctricos, son motores eléctricos comunes y corrientes que funcionan con la energía que se almacena en unas baterías, acumuladores. Por ahí lo comentamos en algún programa pasado. Ah, sí, paneles solares. Con paneles solares uh-huh. recibimos la luz, sí. Es decir, los fotones que provienen del sol. En el panel solar se convierten en electrones que se almacenan en baterías, acumuladores. Exactamente. Y esa energía eléctrica se convierte después en movimiento al llegar a un motor eléctrico común y corriente. Exactamente. Así es como sí. funciona el auto eléctrico, sí. Ok. Ya fueron todos los comentarios. Muy bien, mi querida Citlali. Sí. Pues, queridos hobbits, maestros de hobbits, un saludo afectuoso. Queremos mandarles un abrazo desde aquí y pues no se pierdan nuestro próximo programa de Técnicamente, en donde les mostraremos algunas otras novedades y muchas sorpresas. Claro que sí. Muchas gracias a todos, Citlali. Muchas gracias. No, por nada, maestro. Sí. Nos vemos hasta la próxima.